Rescate de los sobrevivientes del buque ARA General Belgrano,
autor el señor a nivel nacional, que su primer trabajo en videoclip fue Aquellos Soldaditos de Plomo, que en el año 2014 fue ternado en los premios APRENEM con el rubro documental con Héroes de Malvinas, que en el año 2016 estuvo ternado 7 veces, de los cuales ganó 3 estatuillas y la de oro, que en 2017 obtuvo 4 estatuillas en los premios Negrito Manuel, que en 2018 ganó 5 estatuillas en los premios Negrito Manuel y 4 estatuillas en los premios Reina del Plata Medios, que cuenta hoy con 24 estatuillas o trofeos en rubro televisión, que en los premios Negrito Manuel se ganó el máximo galardón, el oro con Malvinas La Posguerra, que en 2019, en septiembre también, en los premios Negrito Manuel, ganó la estatuilla de platino como mejor productora GS Producciones, que en noviembre de 2019 ganó el oro en los premios Estampas de Buenos Aires con el documental Rescate de los Sobrevivientes del General Belgrano, que este departamento ejecutivo considera oportuno declarar personalidad destacada de la cultura al señor Guillermo Sapienza. Por ello, el intendente municipal, en uso de sus atribuciones, decreta, artículo 1, declárese personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Lobos al señor Guillermo Sapienza por su aporte a la cultura en reconocimiento a su colaboración y aporte a la comunidad cultural de nuestra ciudad. Dese copia del presente decreto al señor Guillermo Sapienza a sus efectos. Comuníquese, publíquese y dese el registro municipal y archívese. Decreto 915. Hoy se entrega a Guillermo un decreto mediante el cual se declara de interés municipal la exposición del documental de GS Producciones titulado Rescate de los Náufragos del Crucero Ara General Belgrano, que se llevará a cabo el día 14 de diciembre con la presencia del ex segundo comandante, capitán de navío Pedro Galassi, oficial sobreviviente del Belgrano. Este decreto, además de vistos y considerandos, lleva la firma del secretario de gobierno, de mi persona y del intendente municipal Jorge Echeverri. Así que ya más, te hacemos entrega de este decreto. Seguir, la televisión nos llama en el rubro 22, programa documental. Los ternados son la vida de Oscar Silvestre León, Canal 4, Paysandú, República Oriental del Uruguay, Paraje Tamandúa, Cable Norte Televisión, SALM Misiones, 60 aniversario de la Escuela Superior número 1, Cable Norte Televisión, ALEM Misiones, Dale Fuego, Barricada TV, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y el ganador en este rubro es... La vida de Oscar Silvestre León, Canal 4, Paysandú, República Oriental del Uruguay. En este rubro, documental en televisión. Rubro número 27, nos toca televisión. Rubro programa cultural educativo. Malvinas, La Memoria, Canal 4, Paysandú, República Oriental del Uruguay, La Otra Mirada, Cable Norte, Televisión, ALEM Misiones, Juntos a la Par, TV Regional, Cablevisión, Rosario, Santa Fe. Y el ganador del rubro 27 en televisión, programa cultural educativo... Malvinas, La Memoria, Canal 4, Paysandú, República Oriental del Uruguay, programa cultural educativo, el número 27 en televisión. Con la voz comercial, pero en televisión, rubro número 37, los nominados son Rodolfo Coti da Silva, Cable Norte Televisión, Sociedad Anónima, ALEM Misiones, Rocío Benítez, Moreno Visión, Moreno, Marcos Maldonado, Canal 4, Paysandú, República Oriental del Uruguay.
buscamos los ganadores del rubro 37 en televisión y es... Marcos Maldonado, Canal 4, Paysandú, República Oriental del Uruguay. Muy bien, felicidades, felicitaciones a nuestros hermanos de la República Oriental del Uruguay que se acercan para recibir, si no me equivoco, el tercero ya, ¿no? ¿Tercero, cuarto? Tercero, cuarto. Bueno, muy bien. Cuaterno para los amigos del Uruguay. Excelente, fenomenal. Entonces es tiempo de premiar al mejor programa de interés general en televisión. En este caso los ternados son La Vida de Augusto Chicaré, Canal 4, Paysandú, República Oriental del Uruguay, Leandro N. Alem, 90 aniversario, Cable Norte, Alem Misiones, Código Verde, Cable Norte, Alem Misiones, Lisandro. El ganador del rubro 54 en televisión es... La Vida de Augusto Chicaré, Canal 4, Paysandú, República Oriental del Uruguay. Muy bien, entonces seguimos. Es tiempo de seguir y de seguir premiando a la televisión, en este caso a la mejor labor periodística. Los ternados son... Rubén Bustamante, Moreno Visión, Moreno, Norma Varela, Cable Norte, Televisión Sociedad Anónima, Alem Misiones y Guillermo Sapienza, Canal 4, Paysandú, República Oriental de Uruguay. Y el ganador en labor periodística de televisión es... Guillermo Sapienza, Canal 4, Paysandú, República Oriental del Uruguay. Quiero terminar con algo que siempre me olvido, porque cuando sumo yo no sirvo para estar acá arriba. A mi señora, bueno, que siempre me pide que dedique algo. Bueno, acá está el esfuerzo. De sábado, domingo, viernes, todos los 14, pero se resignará el desengaño.
Y seguían canciones, Juan. ¿La seguimos cantando? Hola, ¿cómo les va? Estamos en la ciudad de Lobos. Mi nombre es Paula Ariam y quiero presentarles un documental que en YouTube ya superó el 1,000,000 de visitas. Vamos a ver de qué se trata. Antes de empezar a compartir este documental, vamos a ver mensajes que han llegado desde la gente. Hemos elegido algunos de tantos. Si vos querés comunicarte también con la producción, lo podés hacer con los números que aparecen allí en la pantalla. Vamos a ver qué fue lo que dijo la gente. Mira, ser amiga de Dana, de Gise, de Julia, sobre todo de Dana y de Gise, de Dana, que somos congéneres. Mira la emoción que me da, que me salta la lágrima. Es imposible no emocionarme, porque me siento parte del corazón de ellas. Bueno, también quiero mencionar sobre el documental de la vida de Eduardo Franco, de nuestro gran amigo Guillermo Sapienza, un documental muy hermoso que nos trasladó a conocer la vida de Eduardo Franco. Realmente, Guillermo, te pasaste en hacer este hermoso documental. Allí en La Paz fue una cosa muy, muy, muy bonita que gustó a la gente. Desde el principio hasta el final, inclusive cuando terminaron la función, la gente empezó a aplaudir. Muchísimas gracias, Guillermo, por ese documental que nos ha trasladado a vivir y a conocer sobre la vida de Eduardo Franco. Y también quiero agradecer a usted, Guillermo Sapienza, con esa empresa que tiene de hacer estos documentales tan especiales y haber elegido para hacer un documental de Eduardo Franco, al cual tuvimos el placer de verlo de una forma sensacional. Y bueno, sé que acá en Paysandú usted es muy bien representado y siempre está a la orden de cualquier cosa para el gran ídolo y cantautor Eduardo Franco de los Iracundos. Carmen Duarte, estuve organizando la llevada de la exhibición del documental La vida de Eduardo Franco en Tambores. La verdad que fue maravilloso. Hubo mucha gente que se sumó, gente del pueblo, gente que estaba viviendo en el pueblo, pero a su vez, hasta una muchacha que es del pueblo y es familiar de Eduardo, vino de Montevideo a ver el documental en Tambores. Después vino gente de Tacuarembó y gente del pueblo que se sumó. Algunos amigos de la familia o gente que es fan de los Iracundos, pero también muchos familiares. Y algunos jóvenes que no sabían de los Iracundos qué era. Entonces fueron por la curiosidad de saber qué se trataba. Cuando vieron el avance, entonces se fueron. Hubo un chiquilín que me dijo, fue integrante de la Selección Nacional de Ciclismo. Desde ese día se hizo fans de los Iracundos y tiene 20 años. Así que fue maravilloso, maravilloso. Todos quedamos con un sentimiento de gratitud a la vida, a ellos. Bueno, y a Guillermo Sapienza por tomarse el trabajo, el tiempo y la dedicación de ensamblarlo con tanto cariño, porque uno puede sentir y vibrar viendo el documental, y por eso lo vi en Tambores y por eso lo quiero volver a ver, y las veces que se me presente la oportunidad lo voy a volver a ver, y doy por descontado que me voy a volver a emocionar. Bueno, y agradecer realmente que se hayan molestado a venir al programa Ídolos con Historia y que, bueno, que les haya gustado al menos lo que le he contado. Se lo he contado con todo afecto y es lo que yo he sentido durante todos esos años. Gracias y bueno, y que sea un éxito de todo el bosquejo de la historia de los Iracundos. Que salga todo bien y que quizás ganen otro premio. Un abrazo a todos y muchas gracias.
Ahora sí, sin más preámbulos, nos metemos de lleno en este excelente trabajo, en este documental que realizó EGS Producciones. Para todos ustedes, La vida de Eduardo Franco. Señoras y señores, Sachmon presenta a sus artistas exclusivos. El aplauso para las máximas estrellas románticas de América, los Iracundos del Uruguay. Bésame, porque hace un año que no hablamos. Para contar la vida de este conjunto de mayor éxito en América y Europa, nos trasladaremos a la ciudad de Paysandú, en Uruguay. Allí, seis jóvenes con edad promedio de 17 años, algunos compañeros del colegio Nuestra Señora del Rosario de los Padres Salesianos y atraídos por la música por los años 1958, forman un conjunto llamado Los Blue Kings. Paysandú es uno de los departamentos más importantes del Uruguay, ubicada sobre la margen del río del mismo nombre, y es fronteriza con la ciudad argentina de Colón, con la cual se conecta a través del Puente Internacional General Artigas. Seguramente nadie pensó que los Blue Kings, más tarde con el nombre de los Iracundos, llevarían a los sanduceros a ocupar el escalón más alto de la música en el mundo. Eduardo Franco Sanier, líder, vocalista y compositor del grupo, nació el 15 de marzo de 1945 en la casa de sus abuelos maternos Francisca Ojeda y Francisco Sanier en Independencia y Charrúas. Sus padres, Leonardo Franco da Silva y Violeta Sanier, vivían en Tambores y tenían un almacén de ramos generales. Allí Eduardo, con un palo de escoba imitando una guitarra y un micrófono, comenzó un sueño en el cual nunca pensó que se haría realidad. Fabulosa historia, hermoso, excelente documental. Espero que les haya sido de su agrado. Si quieren mandarnos su opinión, lo pueden hacer acerca de este documental que ya superó el millón de visitas en YouTube. Nos quedaron más mensajes de la gente. Elegimos algunos de todos los que nos han llegado. Vamos a ver qué fue lo que dijo la gente. ¿Lo compartimos juntos? Hola amigos, tuve la oportunidad de ver dos veces, tres, el documental sobre la vida de Eduardo Franco, producido por el señor Guillermo Sapienza de Lobos, Argentina. Un maravilloso trabajo hecho con mucho talento y amor, que nos permitió transportarnos en el tiempo y revivir momentos inolvidables, testimonios, canciones y una riquísima historia sobre nuestro líder iracundo. Mucha emoción, muchos recuerdos. Gracias infinito, Guillermo, por tanto cariño, tanto talento y desprendimiento al ceder el documental aportando para la estatua de Eduardo Franco. Hola, soy Ana. El documental de Eduardo Franco, de Guillermo Sapienza, lo he visto 3-4 veces y lo volvería a ver todas las veces que lo siguieran dando, que la pudiera ver, porque la verdad que en cada uno me he emocionado y me sigo emocionando como cuando lo vi por primera vez. Y lo más destacable es que el documental fue hecho por un argentino que vino expresamente a Paysandú a recabar toda la información, a grabar. Muy, muy destacable esa actitud. La verdad que gracias a él, a Guillermo Sapienza, tuve la posibilidad, y muchos, de saber más de la vida del líder de los Iracundos. Así que muchas gracias por habernos dado esa posibilidad. Imposible no emocionarse hasta las lágrimas. Gracias por ser convocado para hacer una pequeña parte del documental que testimonia la vida y obra de Eduardo Franco, voz y líder de los Iracundos, grupo
que marcó a mi generación y muchas más. Gracias al legado que nos dejó Eduardo, cumplí el sueño de conocer Paysandú y sus seguidores o fans, que hoy compartimos la misma emoción por su música que logró que todos los años, un primero de febrero, nos autoconvoquemos. Gracias, productora Lobos, y especialmente gracias, Guillermo Sapienza. Mi opinión respecto al documental de Producciones Lobo es que el que más se ajusta a la realidad de la vida de Eduardo y el que tiene realmente los personajes más importantes que acompañaron la vida del mismo. Sin dudas, el mejor documental que he visto sigue siendo ese, porque realmente está la gente que estuvo en aquel momento y le acompañó durante su vida, sin palabras. Además, la voz de Marcos Maldonado, que se destaca en todo momento, le da un toque espectacular y sensibiliza a quien lo está mirando. Realmente, sin palabras. Felicitaciones al productor, que supo completar esa obra tan, tan hermosa sobre la vida de nuestro ídolo. Bueno, amigo de Los Iracundos y de Eduardo Franco en especial, hemos terminado de ver esta película que está muy emotiva, y un trabajo arduo que hizo GS Producciones de Lobos, y bueno, a seguir por este camino. Muchísimas gracias por todo y me sentí muy complacido en participar en este video. Hola, soy Walter Ferreira Ramos y quiero felicitar a GS Producciones por el documental sobre la vida de Eduardo Franco. Realmente es imprescindible rescatar a estos artistas que fueron la banda sonora de nuestra infancia y adolescencia, que nos marcaron para siempre, porque sus canciones tienen los rostros de los primeros amores, los primeros lentos que aprendimos a bailar temblorosos con la chica que nos gustaba. En mi caso personal, Puerto Montt es casi como un himno que aún me estremece y cuando lo escucho y me dan ganas de cantarlo a voz en cuello. Así que muchas gracias, Guillermo Sapienza, por traernos al gran Eduardo Franco al siglo XXI. Hola amigos, soy Fernando de Madariaga y siempre en contacto con Guillermo Sapienza, que ha hecho este video espectacular de Los Iracundos y de Eduardo Franco. Ellos tuvieron la virtud de poder hacer el tema más romántico y el tema más divertido. Entonces, para mí es un honor estar ahí, volver a reiterar mis saludos acá desde el sur, y estar siempre presente, y ojalá que cuando esa estatua se inaugure yo pueda estar presente también para dar testimonio. Así que bueno, un aliento para este proyecto y también para apoyar este espectacular de televisión. Sin duda que como sanducero sentí orgullo de ser parte de este documental, pero ¿qué sentí al verlo? Al verlo descubrí otras sensaciones. Es una mezcla de emociones que se juntan en ese momento al ver reflejada en la historia de Los Iracundos la historia de otros artistas que tal vez no llegaron comercialmente, pero que viendo esta historia descubrís más historias, no solamente de artistas de Paysandú, sino de todas partes del mundo, ¿no? De ese sacrificio, esa pasión, esa dedicación por contar, por mostrar algo, ¿no? Por mostrar su arte. Y bueno, me gustaría que más personas puedan seguir viendo este documental. Soy Rayo Berti y en este momento estoy escuchando un jingle que grabó Eduardo con los Blue Kings en el año 1962. Acabo de ver la película hace unos minutos, esta película que realmente me hizo volver
a las viejas épocas, aquellos, esa necesidad que había. Realmente la película tiene el valor de lo inenarrable, la emoción y el corazón. Lo que yo sentí fue una alegría tremenda, una emoción tremenda, porque es un sentimiento para mí, no solo Eduardo, sino toda la familia Franco, ¿no? Y por ahí, cuando vimos eso, por favor, y cuando se ve todas esas cosas, los recuerdos, nos conmueven, porque uno en esa etapa de la vida está con un sentimiento tremendo de haber conocido y haber convivido con un artista que ni él mismo se lo creía, ¿no? Un saludo grande para todos y para Guillermo. Ahora sí, llegamos al final de esta rica historia, de este muy buen trabajo realizado por Eje S Producciones de Guillermo Sapienza. Un placer enorme haber sido partícipe de este documental. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Estamos en la ciudad de Lobos. Mi nombre es Paula Arián y nos vemos en la próxima. Los pulmones de la tierra necesitaban respirar. Los árboles dejaron de ser talados. Las personas odiaban más que amaban. Los padres necesitaban pasar más tiempo con los hijos. El rico pensaba que el dinero compraba la felicidad. El futbolista tenía más éxito que el sanitario. El estrés hacía temblar los corazones y las razas levantaron grandes fronteras. Un día, de repente, el mundo se paró y entonces la tierra comenzó a respirar aire puro y las aguas volvieron a cristalizarse. Los animales comenzaron a habitar en paz. La naturaleza es tan mágica que ella misma está limpiándose del mal que hicimos. Las personas en su lejanía se dieron cuenta de que se amaban y se quedaron en casa y leyeron libros y escucharon y descansaron. La familia de nuevo estaba unida. El rico, al no poder salir de casa, tuvo que conformarse con unos bollos de pan. La gente aplaudía desde sus balcones a los verdaderos héroes.
antes se serenaban porque ya no había prisas. Y cuando ya todo estaba a punto de estallar, el mundo entero se unió, convirtiéndose los 5 continentes en uno solo. Tuvimos miedo, miedo a lo desconocido, miedo a la incertidumbre de la duración de la pandemia, a contagiarme, a contagiar por nuestros familiares y más aún por los pequeños y ancianos, por nuestros amigos y en general, miedo. Y de repente todo se para y es cuando entendemos el valor que tienen las pequeñas cosas justo en el momento en que nos las quitan. Las cosas importantes a las que antes no le dábamos importancia y se daban por sentado, comenzaron a adquirir otro matiz y le dimos su importancia real. El poder curativo de los abrazos, el olor de la familia, el reír con los amigos por cualquier insignificancia, el pasear por la playa y el sentir la brisa del mar, y miles y miles de millones de pequeños momentos que ahora adquieren relevancia. Estamos viviendo algo insólito, el año que la Tierra solita obligó al mundo a detenerse. Éramos ricos y no lo sabíamos. 2020, vaya lección que nos estás dando. Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas astrales que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. De pequeño yo tenía un marcado sentimiento armamentista. Tanques de lata, de cromo y níquel, y unos graciosos reservistas
de plomo a mano pintados, con morriones colorados, que eran toda una delicia para mi mente infantil. Yo me creía como creía en el honor del paso del batallón. Dentro de mi habitación era todo un general dirigiendo la batalla, y el humo de la metralla acunaba mi pasión por los gloriosos soldados que sable en mano avanzaban sobre aquel cruel invasor que atacaba mi nación. América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Sangre de entonces, sangre vertida, toda mi niñez vencida por el tiempo que pasó. De las banderas, solo jirones, de los morriones empenachados, solo un revuelo desmadejado de dolor. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo ha pasado? ¡Qué traidor! Nos ha robado la ilusión del corazón. Creo que quiero cerrar los ojos para no ver los despojos de lo que tanto amaba entonces. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Que vuelva bruñido el bronce, que se limpien las banderas. Yo quiero una fila entera de soldados desfilando y todo un pueblo cantando con renovada pasión. Quiero de nuevo el honor, aunque no existan victorias. Quiero llorar con la gloria de una marcha militar y un banderín agitar frente a un ejército popular.
1988, Buenos Aires, Argentina. Querido amigo, recibí tu carta a Italia y me alegra mucho saber que todo está bien. Aquí la cosa sigue igual. No está transparente. La crisis se pasea por las calles y la tristeza del pueblo es como un barco que no llega a destino. No sé qué pasó. No sé cómo fue. Pero no te vuelvas. Te diré por qué. Si vieras qué triste que está la Argentina, tiene la mirada de los caminantes que ya no caminan. Se muere de pena por tanta mentira, de tanta promesa por nadie cumplida. Si vieras sus calles que tanto reían, ya no son las mismas. Si vieras qué triste que está la Argentina, tiene la nostalgia de aquellos amantes que nunca se olvidan. La hicieron de goma, parece mentira. La gente se escapa, pero no hay salida. Y hasta los gorriones de tanta tristeza se fueron de gira. Septiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina. Querido amigo, se me acaba de volcar el mate sobre la carta que te iba a mandar. Por eso te vuelvo a escribir. Me alegra mucho saber que te va bien. Aquí la cosa sigue igual, pero de una manera u otra vamos a salir adelante. Hay algo que no se debe perder nunca, y es la esperanza. Si vieras qué linda está la Argentina, tiene la mirada de la primer novia que nunca se olvida. Desde los balcones llueven las glicinas y a pesar de todo camina y camina. Si vieras de nuevo qué linda y qué grande que está mi Argentina. Buenos Aires sigue llena de gorriones. Hay nuevos poetas que escriben sus tangos y hay nuevos cantores. Y sigue teniendo la vieja locura que al doblar la esquina haya una aventura. Ya ves, sigue viva y a pesar de todo llena de ternura. Si acaso te encuentras con otro emigrante, decile que vuelva, que pronto seremos mejores que antes. Que todo fue culpa de cuatro atorrantes que solo lograron que el pueblo no cante. Vuelve cuando quieras, que juntos podremos salir adelante. Oh,
machismo. Aquí con Pesón que se me sabe maravilloso. Todos los abogados profesionales, como se llama usted. Un espectáculo. Un beso para vocês y pueblos con historia. La mejor experiencia de mi vida. Y el cámara que ustedes no están viendo, otro maestro. Gracias, gracias a Dios. Esto es lo mejor. Gracias. Buena. Me llama Chiche Escaso. Me llama Chiche Escaso en una calle de nuestra ciudad y me dice: quiero a los duendes en el Club Rivadavia porque tenemos que inaugurar el salón techado nuevo, porque tiene tanta capacidad de personas y tenemos que hacer una fiesta. Y me dice: me tenés que dar una fecha ya. Y me tenés que decir un valor, por supuesto, de lo que vale la banda. Y yo le dije, la cabeza me funcionaba a 50.000 porque teníamos una exclusividad con Amanecer y porque no sabía honestamente qué decir y porque siempre todas las decisiones eran consensuadas. En ese momento no lo fue. Tomé una determinación y le dije un número tremendo. Un poco buscando que me diga que no. Lo cual me equivoqué. Ese número tremendo que le di, me dijo: acepto la propuesta, me tenés que dar una fecha ya. Quiero a los duendes en la inauguración de nuestro lugar. Y fue una fiesta inolvidable donde recuerdo que nos bajamos del micro. Nosotros nos movíamos en el micro de Expreso Empalme Lobos, porque el gato era uno de sus choferes. Y bajamos en el orden de los duendes. Duende quinto, duende cuarto, duende tercero, duende segundo y duende primero. Y la gente había hecho una... nosotros teníamos un pasadizo, un pasillo
donde entramos con un pequeño escenario, donde la verdad hicimos un show impresionante, con una calidez de la gente, con una cercanía de la gente tan, tan importante para uno, que a uno lo hacen sentir una atención de parte de la gente del Club Rivadavia, del mismo Chiche, que en paz descanse, porque era un tipo sensacional, era un precursor. Y bueno, esta es una anécdota muy risueña. Fue una noche donde los porotos sí sumaron bien. Y bueno, eso fue toda una propuesta como para ir de ahí en más, abrir una brecha más amplia. Tocamos en Salgado a través de los muchachos de Malvinas. Los muchachos de Malvinas era colaboración para ellos y cubrir nuestros gastos operativos. Nuestra segunda época en el Club Provincial, estando ya con otra gente, en la batería estaba Martín Giglio, querido, y Daniel Serpentini, otro querido, un gran abrazo para ellos, conformaron los Nuevos Duendes y estuvimos con los muchachos de Malvinas, todos los ex combatientes en ese momento, arriba del escenario, un 24 de mayo de 2010, cantando el himno nacional. Y yo pude hacerlo a capela. Tenía la orquesta atrás, pero mi sueño era cantar con los chicos de Malvinas y me prestaron la bandera que flameó en las Islas Malvinas. Yo tenía la bandera detrás que había flameado en Malvinas, los muchachos de Malvinas. Y esa fue la noche del himno nacional a capela en el Club Provincial de Empalme Lobos. Hoy de mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Hoy del ruido de rogotas, cadenas, ved en trono a la noble igualdad, ya a su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud, al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronados de gloria, vivamos. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir.
Qué bestia, sí. Qué animal, qué bárbaro. Qué mastodonte. Bueno, tomate un poquito de coca. Qué rey. O un mate. Tremendo, papá. ¿Quedó bien? Tremendo. Te lo grabé hasta el teléfono, papá. Vos me permitiste eso, yo lo levanté en el WhatsApp después. Luis, me permitís levantarlo al WhatsApp después de estas cosas. No te puedo nombrar a vos para nada. Mira lo que sí, como amigo, sí. Sí. Déjame hacerlo, déjame hacerlo. ¿Se toma o no? Empieza a llorar todo. Bueno. También lo que podés decir es importante cuando des el saludo, que tenés el honor de estar con tu hijo acá, que está escuchando todo lo que yo estoy, lo que estoy contando. ¿Está? Eso lo decís también, sí. En el agradecimiento. ¿Eh? Ahí. Vení, papi, nos damos un abrazo. ¿Ahora? No, cuando lo diga, quiero que darte un abrazo haciendo esto y diciendo esto que voy a decir. Dale. Bueno, llega al final. Tengo un agradecimiento sumamente especial a este programa Ídolos con Historia, que me ha hecho este espacio y este gran mimo en el alma y esto que es un lavado de alma. Yo pensé que la música era la que lavaba el alma, pero estas cosas también me han hecho ir en un viaje por mi vida tan lindo, tan sano, tan bueno. Y en el programa Ídolo con Historia está su dueño, su realizador, el alma mater del asunto, Guillermo Sapienza, declarado mi amigo, al cual yo lo siento y no quiero quedar bien, simplemente es mi sentimiento. Así como también a su esposa, a su ámbito familiar que ha compartido con nosotros, y a mi hijo Gonzalo, que lo tengo aquí, y todo esto, hijo, es para vos. Para vos y por vos. Te quiero mucho. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ha sido un honor compartir esto con toda la gente. Ojalá les guste, ojalá tengan un poquito de emoción como la que tengo yo. Vení, como cuando eras nene. Ojalá tengan esta misma emoción, ojalá puedan compartir esta vivencia que me ha pasado por mi carne. Y con un agradecimiento enorme, estamos en el último día del año. Quisiera desearles a todos que Dios venga a cada corazón y que a través de su unción sanadora nos sane, nos cure, nos proteja y además nos bendiga. A todo el pueblo de Lobos y a toda la gente que podrá estar escuchando esto, les agradezco con mi corazón, te agradezco a vos, Guillermo, por esta posibilidad. Y más no tengo para decir. Dicen que uno de los excesos más lindos del ser humano es el de la gratitud. Mire cómo voy a terminar. Gracias. Muchas gracias. Y quiero ahora que me digas algo de tu papá. Bueno. Luis Conti. Mi viejo es mi inspiración. Es mi inspiración en todo. Yo soy lo que soy gracias a él, me gusta lo que me gusta gracias a él, lo sigo viendo y admirando todos los días y nada, siento que soy un privilegiado por tenerlo como papá.